otro número referente a nuestra gestión, pero respetamos todo trabajo técnico y bueno, esto va a redoblar nuestro compromiso para tratar de reconstruir confianza con la ciudadanía en este segundo semestre, ¿verdad? Que se está acabando, y obviamente también el próximo año. Sabemos que tuvimos un primer año difícil, casi 6 meses de lluvia. Eso imposibilitó la dinámica normal de la economía, que obviamente impacta en el humor ciudadano. Y bueno, vamos a hacer un doble esfuerzo en este tramo para recuperar la confianza de la gente, ¿verdad? Para eso, esto es una lo tomamos a bien. Y eso, reitero, lo asumimos con mucha responsabilidad, con tranquilidad, porque sabemos que estamos haciendo un enorme esfuerzo, ¿verdad? Y vamos a redoblar nuestro esfuerzo para mejorar nuestra calidad de gestión. ¿Qué dice que su gobierno es prisionero de Honor Colorado ahora? No, nosotros tenemos una trayectoria propia. De hecho, yo ya dije en varias oportunidades que quiero ser un factor de unión. Honor Colorado es parte de nuestro partido. Un movimiento importante al interior de mi partido, del Partido Colorado, y poder construir consensos. Tenemos que iniciar mínimamente, hacer un esfuerzo de unir a nuestro partido y luego también poder conversar con otros sectores políticos, que de hecho fue un itinerario construido desde el inicio de nuestro gobierno, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a seguir conversando con todos, con la gente de nuestro partido, y una vez culminado este proceso un poco de cierto desencuentro, vamos a volver a conversar con sectores de todos los partidos políticos. Yo ya no soy candidato a nada. Yo quiero que se fortalezca la democracia en el Paraguay, que se respeten las instituciones, que haya paz. Quiero que haya paz para poder trabajar. Tenemos enormes desafíos y para enfrentar estos desafíos necesitamos estabilidad y paz, ¿verdad? Y líderes realmente comprometidos con el fortalecimiento institucional de nuestra democracia. Van a seguir habiendo cambios. Ya hubieron más de 8 cambios, sí, y van a seguir habiendo cambios. ¿A nivel ministerial, presidente? Sí, van a seguir. Ya hubieron varios y van a seguir habiendo. ¿Esta semana podría anunciarse? Sí, seguramente desde el 15 para adelante.